El sarampión es un virus de circulación que va teniendo distintas etapas, ¿no? Lo primero, para explicarlo en términos técnicos, pero que es importante, es que no a todas las personas que se vacunan contra el sarampión generan defensas contra el sarampión. Entonces, antes de esta situación epidémica que tenemos, cada 5 años siempre se hizo un refuerzo de la campaña de vacunación. ¿Por qué? Porque si vacunábamos a toda la población, siempre había un 5% que igual no respondía, y ese acumulado hacía que nos pusiéramos en más riesgo. Entonces, esta es una situación que viene. Después, hay un fenómeno que tiene que ver con que se relajó la vacunación, ¿no? La vacunación siempre es una doble responsabilidad. La vacunación protege a la persona que se vacuna, pero protege al otro. Y esto es muy importante de explicarlo, porque cuando uno vacuna, no es que solo vacunás, no es que la decisión de vacunar o no vacunar tiene que ver con tu hija o con tu hijo. La decisión de vacunar o no vacunar tiene que ver con que a otra persona que es más susceptible, o porque tiene alguna situación que su sistema inmune no le permite defenderse tanto, o porque tiene alguna situación que su sistema inmune, incluso por la situación social, por dificultades en la alimentación, en la nutrición, no se puede defender tanto, lo que vos haces cuando no vacunás y vos estás fortalecido es que ese virus vaya a buscar a aquella persona que tiene menos posibilidades de defenderse. Entonces, esta combinación de se relajó la vacunación en general, no solo por el movimiento antivacunas, porque eso es una parte chiquita, más chiquita de la población, pero se relajó porque también hubo faltantes de vacunas, y esto también hace que las personas relajen la vacunación. Cuando vos vas y decís, no, pero no está la de los 2 meses, no está la de los 3, bueno, esto empieza a generar, no hay vacunas. La verdad es que la vacuna antisarampionosa no faltó, ¿no? Pero como faltaron otras, yo creo que este es el otro factor. El otro es que hay que volver a poner el sistema de salud en pie y que el acceso a la inmunización sea más fácil, que vayas al centro de salud y sea fácil vacunarte, que vayas al vacunatorio municipal y sea fácil vacunarte, y es lo que se está haciendo ahora. Pero Moreno está en una situación compleja. Es uno de los distritos que más casos de sarampión confirmado nosotros tenemos para esta semana epidemiológica. 16 casos de sarampión confirmados. ¿Rango etario? Niños pequeños. Esta es la otra situación, que es que la vacuna, ahora que estamos en campaña, es a partir de los 6 meses, ¿sí? Cuando no estamos en campaña, la vacuna es al año y a los 6 años, pero cuando se está en campaña es a los 6 meses. Se adelanta la vacunación, pero al año hay que volver a vacunarse como si no se hubiera vacunado. Entonces, algunos niños no tuvieron oportunidad de ser vacunados y por esto se contagian. No sé si lo sabrás, ¿hay vacunas ahora? Hay vacuna antisarampionosa, están en todos los centros de salud, está en el vacunatorio. Es muy importante que consulten. Un niño de 6 meses al año tiene que ir a vacunarse. Entre el año y los 4 años tiene que hacer un refuerzo, o sea, tiene que tener 2 dosis de vacuna antisarampionosa. Y vuelvo a remarcar esto, es una responsabilidad social vacunar. Protege a tu hija, a tu hijo, pero además estás protegiendo a los demás. ¿Iban a declarar la emergencia sanitaria en Moreno? La emergencia sanitaria es un componente más alto que no tiene que ver solo con la situación epidémica, sino también con la situación de salud en general. Para declarar la emergencia sanitaria, lo que te permite es, por ejemplo, comprar insumos sin pasar por tantos estamentos burocráticos como tiene que hacerlo. Así que obviamente si el Ejecutivo, si la Secretaría de Salud hace eso, nosotros vamos a acompañar, por supuesto. Patri, un breve paréntesis a modo de no generar psicosis tampoco con la cantidad de casos de sarampión. ¿Cuáles serían las medidas puntuales para prevenir el contagio? Vacunarse. Esa es la única medida. Es la única medida. Después, cuando se detecta un caso de sarampión, lo que se hace es se lo aísla, se le dice, bueno, quédate en tu casa, se fija la situación de vacunas, no solo de la familia, sino del barrio, para ver esto, si hay niños, que son los más susceptibles, ¿no? Si hay niños que no estén con las dosis adecuadas, se los vacuna, se hace este bloqueo. Pero la verdad que la prevención es vacunarse. Ante cualquier duda,
ni siquiera, porque también como fue cambiando la nomenclatura, ¿no? Algunas libretas sanitarias dice antisarampionosa, algunas dice triple viral, algunas dice MMR. No es tan sencillo decir, bueno, a ver cuántas dosis tengo. Entonces, acercarse al centro de salud, que la enfermera en el centro de salud, el agente de salud va a poder mirar la libreta y decir, ¿está completo o no está completo? Y si no está completo, vacunarse. Bueno, como es sabido, el tema de la pirotecnia, si bien bueno, Moreno se promulgó una ordenanza de pirotecnia cero, te puedo dar algunos parámetros o algunos tics a tener en cuenta. Sí, porque igualmente van a tirar cohetes porque todavía no está bien terminada la ley. Claro, sí, es probable que todavía se siga con la pirotecnia. Como primer medida, viste, los animales tienen una audición mucho más profunda, diríamos, que la nuestra. Por eso cualquier ruido lo sienten 50 veces más aproximadamente. Y esto puede causar muchos daños en los animales, ya sea el estrés, animales que se pueden escapar, animales que generalmente aparecen perdidos luego de las fiestas, heridas de animales que por ahí van, ven algún fuego artificial y van y el fuego artificial explota, se han dado en otros años. Por eso lo que siempre recomendamos desde el centro de zoonosis es, por una parte, tratar de minimizar el ruido que se provoca. Esto puede hacerse encerrando a los animales en lugares cuidados, que no haya vidrios, elementos con los cuales se puedan lastimar, y que sean lugares pequeños, para que el animal se sienta bastante contenido. Por otro lado, se pueden colocar toruntas, pedazos de algodón, en los oídos. Al animal esto disminuye bastante el impacto auditivo. Después, en forma farmacológica, también hay algunas gotitas sedantes que relajan bastante a los animales. Sí hay que tener en cuenta que animales viejos o de ciertas razas, braquicéfalas son aquellas que tienen, por decirlo así, el hocico más bien niato, que pueden ser el bulldog, el boxer, pueden llegar a tener problemas cardíacos. Por eso, antes que nada, antes de dar esas gotitas y ver la dosificación, consultar al veterinario. En los últimos tiempos han salido algunas alternativas, digamos, más naturales a estos fármacos, que están compuestas por triptofano y por valeriana, que es un relajante, un sedante natural, que también se pueden encontrar en las veterinarias. Sí, bueno, ¿esto también para los gatos? También va para los gatos. Este último fármaco del cual te hablaba está en comprimidos y palatable, en una pasta. Por eso es más fácil por ahí que las gotitas de dar a los gatos, de dosificar. Bueno, ahora vuelve el calor con todo. ¿Algunos consejos para nuestras mascotas? Sí, lo más importante, siempre recomendamos los animales que están dentro del auto, tratar de no dejar los animales dentro del auto. Aquellos animales que están encadenados, que es lo que frecuentemente ocurre, que tengan, por lo menos, lo ideal no es que estén, ¿no?, encadenados, pero que tengan por lo menos una sombra y agua fresca todos los días. Tratar de renovar el agua diariamente, ¿no?, que sea agua fresca. En el caso de que tenga un golpe de calor, lo que hay que hacer, no hay que envolverlo con ninguna toalla, porque eso genera que no se pueda disipar el calor. Con un aspersor hay que tratar con agua fría de rociarlo y de mojarle las patas, el hocico, la cabeza con agua fresca, como para tratar de bajar la temperatura. ¿Es necesario pelar a los perros que tienen largo pelaje? Mira, algunos animales no es necesario pelarlos, incluso algunos se estresan cuando se los pelan. Lo que más recomendaría es que estén siempre lo posible en un lugar fresco y que tengan sombra y que tengan agua todo el día. Principalmente aquellos animales, como decíamos, braquicéfalos, que son los que más sufren. Por ejemplo, el bulldog francés, que es un animal que, bueno, estuvo de moda, se puso de moda estos últimos tiempos, sufre mucho el calor. Tratar de no sacarlo a caminar en estas épocas con elevadas temperaturas y tenerlo así en un lugar fresco, así con aire acondicionado, mucho mejor, ¿no? Bueno, con el tema de la pirotecnia y el estrés de los perritos, ¿hay un método que son con vendas? ¿Es real esto? Bueno, hay un método que son con vendas, se hace como una cruz en ocho, pasan por la cabeza, pasa, diríamos, por las zonas de las vértebras y se ata en la zona dorsal, diríamos, del animal. No hay nada comprobado. Hay algunas líneas que dicen que sí da efecto, otras que no. No lo podemos tomar como algo
100% efectivo y que solamente con eso el animal va a bajar la ansiedad. Por ahí se puede llegar a ser como complementario a alguno de los otros dos métodos que serían el farmacológico, el tema de las torundas de algodón en los oídos y también algo muy importante que se puede hacer, bueno, esto conviene hacerlo antes de las fiestas, es sensibilizar al animal con música. Uno pone la radio unos días antes de la fiesta, la radio cada vez más fuerte y ese día también deja la radio fuerte para que el animal tenga por lo menos, no sea tan... tan estrepitoso el ruido de fuegos artificiales. Es un espacio, la verdad, que a Moreno le viene a hacer un bien, sobre todo a las mujeres víctimas de violencia, porque tienen un espacio más donde presentar sus demandas y desde acá van a ser acompañadas en forma interdisciplinaria en toda la ruta crítica. O sea que sí, la verdad que nosotros estamos desde la ONG Razonar muy felices, celebramos este espacio y celebramos que hoy haya venido la ministra y que esté la intendenta acá también acompañándonos, porque creemos que... más allá de cualquier diferencia, vamos todos trabajando por el mismo objetivo, que es erradicar la violencia de género y sobre todo los femicidios. Gladys, ¿qué servicios se prestan aquí en este vagón? Mira, la atención, se hace un abordaje integral, asesoramiento y acompañamiento en todo lo que es la ruta crítica. ¿En qué horario están abiertos? De lunes a jueves, de 10 a 16 horas, y los días sábados de 14 a 20. Bueno, Mariel, sí. También tenemos que decir que acá nos está acompañando hoy gente del PNUD, gente de la iniciativa Spotline, que por ellos estamos acá porque nos contrataron como consultora y estamos trabajando justamente en armar un modelo de abordaje que sea efectivo en la erradicación de la violencia de género. ¿Durante el verano van a estar abiertos? Todo el verano va a estar abierto, sí, sí. Mariel, bueno, revaloriza un tema que es candente en Moreno, que tiene que ver con la violencia. Sí, en realidad mucha felicidad porque vino la ministra, Eli Gómez, es la segunda ministra que viene porque también vino Fernanda Raberta, de Desarrollo de la Comunidad de Provincia, así que para nosotros es importante, pues es un gesto de respaldo para Moreno, entender que Moreno está en una situación grave. Y por supuesto en una situación muy crítica con respecto a los femicidios, a los casos de violencia de género, que la demanda es muy grande, por eso estuvimos hablando con Razonar de poder trabajar en conjunto y también de poder realizar la mejor atención para nuestras mujeres que sientan que el Estado está presente y que existe un municipio que las acompaña humanamente, por eso también se armó, bueno, un poco es la réplica de lo que funciona también en este vagón, que es el tema del centro de atención a la víctima, para que tengan un lugar donde estén cómodas, estén bien tratadas, porque bueno, muchas veces vuelven a sufrir violencia a la hora de la denuncia. Entonces la idea es que no estén solas y que cuenten con un equipo humano, un equipo interdisciplinario que pueda acompañarlas en ese primer momento y bueno, y siguiendo de cómo poder hacer un seguimiento de cómo contenerlas, teniendo en cuenta que también se necesita de las organizaciones de la comunidad para que estén acompañadas cuando vuelven a su barrio. Así que tenemos un trabajo enorme para hacer, una tarea más grande, donde en realidad nada de lo que se hace alcanza, por eso vamos a desarrollar también desde el municipio de Moreno un programa importante de promotoras contra la violencia de género, porque necesitamos mucha presencia en el territorio, en vinculación con las organizaciones de la comunidad, que son las que están con las mujeres, por lo general, todos los días. O sea, que pueda existir esa articulación para que sea más efectivo todo lo que hacemos. Bueno, este vagón es parte de una estrategia, en realidad, que el Gobierno Nacional, a partir de la gestión que acaba de finalizar, digamos, a partir de un convenio con Trenes Argentinos, firmaron en términos de reforzar áreas de atención
que son locales y los servicios locales a través de servicios móviles, como por ejemplo puede ser este vagón. Es el segundo vagón que estaba funcionando, este en el caso de lo que es la línea Sarmiento, por lo tanto llega más a la zona oeste. Y la idea es fundamentalmente que articule con los ámbitos locales de atención en términos de garantizar la accesibilidad a los servicios de atención de violencia. ¿Tiene estadísticas ya con respecto al tema de la atención a las mujeres víctimas de violencia? Mira, nosotros, yo soy coordinadora de la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa de la Unión Europea y Naciones Unidas, que en realidad se ha sumado recientemente al vagón apoyando en este caso la prestación y la atención del servicio, porque consideramos que es importante reforzar la accesibilidad fundamental de los servicios y creemos que los espacios cercanos a los trenes, medios de transporte por donde transitamos todos los días mujeres y hombres, ¿no es cierto?, y niños y adolescentes, es súper importante. Pero nosotros estamos empezando ahora en diciembre con esta actividad, por lo tanto lo único que tenemos son alguna información respecto de cómo ha funcionado, pero esto es una estrategia que está tratando de pensarlo en forma diferente en términos de que tenga un mayor enlace a nivel de territorio y también en términos de garantizar una mayor presencia del servicio en horarios que sean más adecuadas a las particularidades propias de cada localidad o de cada espacio. Entonces, en realidad hay mucho trabajo para recorrer, todavía es algo bastante novedoso, hay que empezar a testear y esto sería como una especie de piloto. Nosotros creemos que puede ser un espacio que potencie áreas locales de atención, pero por el momento es un piloto que nos ayude a pensar cómo está funcionando, qué características o cómo hay que ajustar la dinámica del servicio. Sí, porque evidentemente en un distrito como Moreno, donde todos los servicios están colapsados justamente porque la estructura es pequeña, es fundamental que se difunda la existencia de este vagón. Bueno, ahí hay una cuestión clave, ¿no es cierto?, que es el servicio puede estar, el vagón puede estar abierto, como muchas otras áreas que hay a nivel local, provincial, como por ejemplo podrían ser los centros de atención primaria de salud, que también en muchos casos tienen, o son las primeras bocas de atención a la violencia. Lo importante es justamente que el espacio se conozca, que la gente pueda acceder, porque está en un espacio muy accesible para la comunidad, ¿no? Eso es lo que tiene por ahí respecto de otras áreas. Esto es muy accesible, al estar al lado del tren, ¿no es cierto?, gente de Moreno, pero también gente de otras localidades cercanas pueden venir con el boleto de colectivo, de tren, no de colectivo, o de colectivo también, ¿no es cierto?, porque está muy cerca de espacios de mucha transitabilidad. Bueno, ¿cómo está la iniciativa Spotlight por último? ¿Cómo están trabajando? Bueno, debido a este cambio de gobierno. Bueno, nosotros estamos justamente en un momento de transición, así como hay una transición de gobierno, en donde más allá de que el programa se construyó a partir de distintas voces y la participación activa de sociedad civil, de academia, de gobierno, digamos, tanto nacional como en las provincias y a nivel local, entendemos que justamente con el cambio de las líneas estratégicas a nivel de gobierno hay que revisar algunos aspectos de la estrategia. Entonces, en esta instancia o en estos primeros meses lo que estamos es tratando de tomar contacto con las autoridades que están asumiendo para identificar o para que nos cuenten cuáles son las principales líneas de trabajo y ahí poder ver de qué manera se puede articular con la iniciativa, porque nosotros no hacemos prestación directa de servicios, nosotros estamos fortaleciendo espacios para la atención y justamente el Estado es un actor clave, ¿no es cierto? Y un cambio de gobierno obliga a repensar la manera de abordaje, la estrategia, pero por el momento, digamos, tenemos muy buenas expectativas, justamente la ampliación de la rectoría de estas áreas que pasan a ser ministerios, digamos, nos parece que es un buen augurio. Ahora, sí, es una fuerte señal institucional y política. Exacto, sobre la prioridad que le están dando a la temática, a las autoridades, y recién también lo decía incluso la intendenta de Moreno, decía, bueno, es muy importante para nosotros, si es un eje de gestión, que tengan un incremento dentro de la estructura institucional, está demostrando que es una prioridad de agenda. Hay que ver qué pasa con los recursos en un contexto de recesión y un contexto tan complejo en términos macroeconómicos, pero entendemos que al menos las primeras señales son más que auspiciosas. Hemos decidido realizar o juntarnos para el apoyo de las asambleas que hemos conformado tanto
una asamblea a nivel provincial, asamblea de residentes y concurrentes a nivel de capital, de CABA y también de cada hospital, obviamente. Estamos hoy día reunidos para hacer o levantar nuestra voz, más que todo, para exigir lo que por derecho nos toca en el reglamento de residentes y concurrentes de cada uno de los hospitales en diferentes residencias, tanto de la provincia como de capital. Que se haga escuchar nuestra voz debido a que nosotros nos exponemos tanto laboralmente, física y mentalmente a jornadas extenuantes de trabajo. Más que todo, tenemos aquí a muchos compañeros de diferentes especialidades que estamos prácticamente 36, 72 horas sin dormir, sin poder descansar, y aún así tenemos que seguir trabajando todo en beneficio de nuestros pacientes, pero al mismo tiempo no tenemos una repercusión por parte de las personas de arriba, del gobierno, en que nuestro trabajo sea remunerado y tratado como tal. Explícanos qué es un residente. Bueno, el residente es un médico que está en una etapa formativa en una determinada especialidad, en la cual puede cursar entre 3, 4 o 5 años, dependiendo de la especialidad. ¿Ya terminaron la carrera troncal de médicos? Exactamente, ya estamos recibidos de médicos, estamos realizando una especialidad, se podría decir, en determinada rama de medicina. ¿Ustedes cobran sueldo? Nosotros cobramos un estipendio, se podría decir así, por las horas de trabajo que estamos nosotros realizando. Es como una beca que recibimos por parte de, del gobierno, se podría decir, pero que no está acorde a todas las horas que nosotros realizamos y al trabajo que nosotros estamos realizando. ¿Cuánto es esta beca? ¿A cuánto asciende? Y bueno, este monto varía. O sea, varía también en capital, varía en provincia. Estamos por debajo de la línea. Estamos por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo es el trabajo aquí en el hospital Mariano Luciano de la Vega desde los residentes? Porque vemos algunos cartoiles que dicen 48 horas sin dormir, llevo 80 horas sin dormir. Bueno, en lo que es la jornada laboral todo depende del servicio. Bueno, hay servicios que tienen mucha más afluencia que otros, por eso van a tener muchas más horas sin dormir. El trabajo. Pero están 80 horas, como marca el cartel del muchacho, 80 horas sin dormir. Tenemos incluso 80 horas y hasta más por parte de personal, lo que es el concurrente, que no recibe un estipendio. O sea, está acá en el hospital realizando su residencia o concurrencia, como le llamamos, pero no recibe una beca o un estipendio. Entonces, él tiene un día libre a la semana donde tiene que trabajar para poder subsistir. Entonces, si vos colocás una guardia de 24 horas que tiene, al siguiente día tiene una guardia por la que tiene que trabajar para sobrevivir, y al siguiente día, si sale de la guardia que tiene que trabajar, vuelve a hacer una nueva guardia de 24 horas, saca las cuentas, son más de 72 horas y 82 horas, y el posguardia que tiene que realizar, que tiene que quedarse muchos entre 4, 5, 6, 7 de la tarde saliendo de guardia. O sea, tenemos que recordar que nosotros, si bien estamos haciendo como una mano de obra barata por parte del ministerio, no estamos dando un buen trato y una atención de calidad y calidez al paciente. Entonces, emocionalmente, física y mentalmente, nosotros salimos agotados incluso después de una guardia de 24 horas. Entonces, no, muchos que cursamos carreras quirúrgicas, residencias quirúrgicas, no estamos en condiciones, como pueden leer en un letrero, tengo 36 horas sin dormir, ¿querés que te opere? Entonces no estamos a veces en las condiciones óptimas para poder realizar una cirugía. Así estemos nosotros, como estamos en formación, pero estamos acompañados por personal que nos están instruyendo, no estamos en las condiciones adecuadas, y es por beneficio del paciente, y también no nos olvidemos que si no hay quien cuida, ¿cómo vamos a estar a los que cuidamos? Y hoy están recordando a Alan Echenique. Exactamente, estamos recordando un caso de prácticamente nuestro compañero del servicio de pediatría, que debido a esta intensidad de jornadas laborales que vivimos, él era un compañero concurrente que, como te explicaba, pueden estar hasta 86 horas sin descanso. Entonces, debido a esto, nosotros estamos recordando a nuestro compañero Alan por lo que sucedió, y así alzar nuestra voz para que sepan que lo que nosotros decimos es cierto, lo que nosotros palpamos. ¿Qué le pasó a Alan? Él, bueno, salía de su rotación, de su guardia. ¿De dónde? Del hospital Garrahan, si mal no lo recuerdo, y él iba a su trabajo.
¿no? Entonces, imagínate vos, sin dormir, sin descansar 48 horas, vas a tu siguiente trabajo, donde tenés que rendir, y lastimosamente tuvo un accidente con el tren, que prácticamente le quitó la vida de contado, y el cansancio que debe haber sentido nuestro compañero en ese momento, o sea, es una de las acciones y repercusiones que nosotros queremos alzar nuestra voz para que se nos escuche. Nosotros venimos de un proceso de lucha hace poquitos meses, menos de un mes, donde llevamos adelante un paro en Capital Federal por 8 días en contra de una ley que nos quitaba derechos. Lo que él plantea, o sea, el sistema de concurrencias y residencias es un sistema de profesionales ya graduados que durante su... O sea, que son profesionales médicos y no médicos incluso, o sea, abarca otras áreas además de la medicina, en donde se realiza una actividad formativa que tiene que estar supervisada, continuamente supervisada. Esta situación efectivamente no sucede, y los servicios, como en muchos casos, digo, la verdad es una regla en general, digo, en algún lugar puede ser que no suceda esto, pero en la mayoría no hay supervisación de la actividad. Por lo tanto, la forma o lo que tiene es una utilización de las residencias de las concurrencias como una mano de obra completamente precarizada y tal cual, casi esclavizada. O sea, de hecho, el caso de los concurrentes me parece que es un caso, digo, paradigmático. Llevan adelante la misma jornada laboral sin ningún tipo de, o sea, sin ningún sueldo, lo cual los pone en una situación completa de vulnerabilidad, digo, y sin seguros, sin ningún tipo de derecho laboral, sin RT, o sea, realizan su actividad sin que tengan una, ni siquiera una protección por la actividad que llevan adelante, se pinchan y nadie sale a cubrirlos, por ejemplo. Algo que es muy habitual que suceda dentro de la jornada de trabajo, y más si estás horas y horas sin dormir. ¿Qué te contaron? ¿Vos no estabas acá cuando ocurre este hecho? No estaba. Estaba en el interior y me comentaron que... Más me llamaron tipo 1 de la mañana, se fue un vecino a decirme... Le pegaron un tiro a tu hija y de ese día a la madrugada llegué hoy recién. ¿Vos dónde estabas? En el interior, en el campo, en Santiago. Me imagino que preso de muchísima angustia. Sí, era impresionante. Una que no podía llegar, es que como que todo se me hacía imposible. Y ayer a las 5:30 pude tomar el colectivo recién, no había vuelo, no había nada en el aeropuerto, así que pude llegar hoy. ¿Milagros es la única y el único hijo que tenés? Tengo 3 hijos, mi hijo un hijo varón y 2 hijas mujeres. ¿Todos viven aquí en Moreno? Sí, todos viven con la mamá. Hernán, ¿vos estuviste presente en el momento que ocurre este trágico suceso? No, yo no vivo ahí, yo vivo en otro barrio, acá en Moreno, pero en otro barrio. No, yo me enteré lo mismo que él, me enteré eso a las 1 de la mañana, me mandaron un mensaje y ahí es que le comunicamos inmediatamente a él para que pueda venir. ¿Dónde dice que ingresó la bala? Por lo que comentaron, yo no sé, dice que ingresó por una parte de la nuca, no sé, por un lugar. ¿Hay un detenido? ¿Le avisó esto a la policía? Sí, también me enteré por mis hermanos, sí. Hay un detenido, sí. Gabriel, ¿dónde viven ustedes? ¿En qué barrio viven? ¿En qué calles? Barrio Satélite. Shakespeare y Varela. Y mi hija estaba sirviendo a Dios, estaba en una iglesia, toca la guitarra, la batería, iba al colegio, a la secundaria. O sea, es un amor de Dios. ¿Qué te dijo la policía? ¿Que hay un detenido? Lo que le preguntábamos a Hernán. Sí, eso, me enteré lo que me dicen, pero no, yo no hablé con nadie. Como te digo, tengo un cansancio, recién llego. Tienen una noche buena en familia, que todos esperamos pasarla bien. Ella se desvaneció en el suelo, pensaron que era un desmayo, yo llegué minutos después. Pensaron que fue solamente un desmayo, cuando llegué acá al hospital nos encontramos con que era una bala perdida que se incrustó en el cráneo de su cabeza. Llegamos acá, le hicieron las placas, nos dijeron que había demora, que no había camilla, no había lugar, que estaban llamando a otros hospitales para poder trasladarla. Pasaron un montón de horas, fueron desde las 12 de la noche hasta el otro día, a las 6 de la tarde ayer, que yo me enteré de que recién ahí fue a terapia intensiva. Todas esas horas estuvo en guardia. Esta persona es un vecino que vive ahí a la vuelta. Varios vecinos vieron de que a las 12, cuando estaban todos tirando los cohetes y todo eso, descargó el cargador de la pistola hacia arriba, al aire,
y todos esos los que lo vieron fueron a declarar. Por lo que tengo entendido, ayer a última hora lo detuvieron. Hace más o menos ya un año que nos encontramos ensayando acá, la gente que pertenece al partido ya nos ha visto, y estamos pidiendo la colaboración de todos, porque acá tenemos un grupito más o menos de 30 personas, 35 personas, en lo cual hemos decidido representar a Moreno. Lo que tenemos acá es una escuela de samba, samba carioca, y nosotros acá damos todo lo que es percusión brasilera, ¿viste? No le cobramos nada a nadie, todo es ad honore. Ahora nosotros, por decisión nuestra, decidimos hacer prepizzas para vender acá en la plaza para poder solventar el viaje. Tenemos dos viajes para el año que viene. Uno es en marzo y el otro es en mayo. El primero lo tenemos a Saladillo y el segundo lo tenemos a Córdoba. Vamos a representar a Moreno con la escuela de samba. Es decir, ¿hacen comparsa? Que básicamente, ¿qué es lo que la actividad que desarrolla? Y tenemos una escuela de samba, justamente. Es una comparsa donde pertenece todo el mundo. El nombre se llama Unión de Aiyú, que tiene mezclada una lengua brasilera en portugués y quichua. Unión de Aiyú significa unidos en familia. Y la batería, que es la parte de percusión, se llama batería proyectando samba. Tenemos cuerpo de baile. La idea es armar la primera escuela de samba en todo el oeste, porque no hay acá, hay en zona sur y en el oeste no tenemos ninguna escuela, donde va a haber alegorías, portabanderas, mestre de sala, como la gente ve en las escuelas de Brasil, bueno, nosotros lo que debemos trasladar acá a nuestro partido de Moreno. ¿Por qué nació hacerlo aquí en la plaza? Porque es un lugar de paso donde la gente se puede acercar, y porque nosotros nos sentimos muy identificados con Moreno, por eso decidimos hacerlo acá. Si bien en los barrios teníamos menor convocatoria, pero acá nos dimos cuenta de que puede acercarse de cualquier punto del partido de Moreno o de los partidos de alrededores, les queda clave a todo. Y como esta plaza circula muchísima gente, de hecho seguimos pidiendo un lugar físico para poder ensayar, porque hay muchos chicos y chicas menores de edad, en los cuales nosotros tenemos del cuidado de ellos y sabemos los peligros que conlleva también estar acá, ¿no? ¿Cuánto hace que están? Nosotros acá hace un año y medio que estamos y la escuela la tenemos hace 9 años. Además que nosotros la teníamos en La Reja. Nosotros pertenecemos a nuestro barrio, es en La Reja, el barrio La Patria. Y decidimos traerla acá porque, bueno, esto es una bomba. Para el que quiera aprender, bienvenido va a ser siempre. ¿Qué los encuentran? ¿Los días miércoles acá? Día miércoles y viernes a partir de 20 horas. 19 horas damos los talleres iniciales para los que recién empiezan. Y 20 horas viene la masa, vendría a ser los que ya están más avanzados, para poder hacer todo el show completo y después hacemos la unión de los dos grupos, ¿sí? La idea es llevar la mayor cantidad de gente posible, ya sea a Saladillo o a Córdoba. Y bueno, no obstante a eso, también tenemos los carnavales. Gracias a Dios nos toca participar en pueblos vecinos como Brans, en Saladillo, 9 de julio, salimos siempre afuera, ¿viste? Y acá en el municipio de Moreno también, gracias a Dios, tenemos convocatoria. Para participar, entusiasmo nada más. Entusiasmo y ganas de aprender, sobre todo. Como recién te dije, el nombre se llama Unión de Aiyú, que significa unidos en familia. Acá la componemos entre mamá, papá, mis hijas, mis hermanos. Hermanos entre sí, mamá que acompaña al hijo. Esto es verdaderamente una familia. Por eso se llama Unión de Aiyú. Bueno, los pueden ayudar comprando las prepizzas entonces. Acá todos los miércoles y viernes van a estar vendiendo. Todos los miércoles y viernes vamos a estar vendiendo acá. Y el que quiera colaborar con lo que sea, buscamos sponsor, lo que sea, siempre va a ser bienvenido. Porque la idea de nosotros es sacar a todo el mundo de la calle, que esté más alejado posible de la droga, del alcohol y de los vicios que no lo llevan a ningún lado. Por lo menos a través de la música, nosotros intentamos representar y asociar de que alimenta el alma.
Esta es una primera reunión para seguir trabajando, que es nuestro criterio trabajar en forma conjunta, como va a hacerse también a nivel político con las distintas áreas, porque todas están entrelazadas y todas tienen injerencia una con otra. Y nosotros también, o sea, nosotros hablo como policía, yo también, ¿no? Ahora me toca hablar de los dos lugares. Hay que, para obtener mayores resultados y mejores resultados, es el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, cada uno en lo suyo, pero interactuando entre sí. Y esta es la idea y esto es lo que vamos a apoyar mucho y vamos a necesitar de todos ustedes, cada uno en su área, y cada uno va a tener participación, va a tener opinión, y vamos a tratar de hacer, aunque sea una reunión por mes, en donde vamos a proyectar y analizar el mapa del delito, y cada uno va a poder aportar información, aportar ideas, y para llegar a un diagnóstico lo más certero y lo más próximo a la realidad, y desde ahí analizar entre todos las estrategias para combatir el delito. Gracias por mi parte. Muy bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, qué decirles, primero, feliz día. La verdad que es un honor tenerlos acá a todos y a todas presentes en este día tan especial para ustedes, sobre todo conmemorando a caídos, ¿no es cierto?, de la fuerza, porque sabemos que ustedes son los que bregan día a día por la seguridad de cada una y de cada uno de nosotros. Es muy importante su compromiso, su trabajo, pero sobre todo su servicio hacia nuestra comunidad. Creemos que esta es la fuerza que nuestro general Rodríguez necesita, pero que también lo merece. Así que le damos las gracias a ustedes por estar presentes, pero sobre todas las cosas por el servicio que brindan a nuestra ciudad. Sabemos, como lo dijo acá el comisario mayor, porque no deja de serlo también para nosotros, es importante que nosotros adecuarnos también a este trabajo en conjunto. Por eso lo tenemos a Daniel Ibarra con nosotros, acompañándonos. Es una forma de que ustedes sientan esta cercanía desde lo institucional, pero sobre todo desde lo político, para que se sientan realmente acompañados y acompañadas en el trabajo que nos toca día a día, que nos atraviesa día a día, que sabemos que trabajamos con seres humanos, que no son simples números cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, sino que trabajamos con esa sensibilidad, ¿no es cierto?, y con el honor que merece cada uno de los uniformes que estamos viendo, que ustedes lucen, ¿no es cierto?, en este caso de Fajina, porque sabemos que de acá se van a ir a trabajar, de eso tenemos conciencia, y queremos acompañarlos a ustedes en cada minuto que ustedes necesiten de nuestro acompañamiento o de nuestra prestancia o de algunas ideas que puedan surgir desde este lugar. Sepan que estamos presentes para lo que ustedes necesiten. Nada más que esto. Gracias. En este momento está en manos de la jueza Ardonar Ardohain, que es pariente de Pampita. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a hablar con Pampita. Es la prima. Bueno. Esto es cholulaje. Está bien. Estuvimos el secretario de Justicia comunicándose con ella, porque en realidad está en manos de ella la decisión de poder liberar la zona de... Más que nada, mi mayor preocupación justamente es el predio que está al lado de Catonas, porque yo estoy gestionando el nuevo hospital para ese lugar. Entonces, entiendo que tiene que prevalecer el bien común y necesitamos otro hospital, y ese es el lugar que estaba destinado para el próximo hospital. Y está en manos de la justicia, la jueza... Ardohain, la prima de Pampita, no quiso ejecutar el desalojo. ¿No quiso? Eso me llegó hoy y la fiscalía está apelando, pero es una cuestión de la justicia, no es que yo tenga decisión sobre eso. Eso está en la justicia, lo único que hago es seguir de cerca cómo va, digamos, ¿no?
Y después, sí, trabajando con el Instituto de Tierras, una propuesta de lotes con servicio, porque lo que queremos es poder tener, ya que tenemos la cualidad de Moreno, todavía tener tierras que nos... Yo siempre digo, las tierras nos pueden dar trabajo en Moreno si hacemos una planificación integral sobre ellas. Entonces yo ya venía antes hablando con la administradora del IDUAR, porque bueno, veníamos planificando la gestión de poder hacer desde el municipio una propuesta de lotes con servicio, pero también una propuesta de vivienda al costo para trabajadores y trabajadoras que puedan pagar una cuota de una vivienda al costo, que son experiencias que se hacen en distintos puntos de la Argentina y yo entiendo que pueden funcionar perfectamente en Moreno también. Entonces lo que necesitamos es que las familias entiendan, las familias de Moreno, que necesitamos hacer una planificación y que es una propuesta de gestión poder brindar soluciones al problema habitacional. Lo que no nos ayuda es que se tome tierras indiscriminadamente porque no nos permite planificar. ¿Van a desalentar cualquier nueva toma? Porque, mucho de esto, y no sé si coincidís con el análisis, sobre todo lo que ocurrió en Obrien y en Ruta 23, tiene que ver con, no te diría una anarquía, no te diría una cefalía, pero una debilidad política sin ningún tipo de dudas, que no se intervino. En el momento que se tenía que intervenir, se terminó judicializando. Que esto demora, obviamente, cualquier tipo de desalojo o de lograr que se desaliente la toma. En realidad lo que llama la atención, y que eso es algo que está investigando la justicia, no es porque lo diga yo. Sí, lo dijo el fiscal también. Sí, en realidad llamó la atención que las personas tuvieran tanta información sobre las tierras municipales. De hecho, hay fotos donde están con planos de catastro. Y también llamó mucho la atención que ahí existe un protocolo de intervención del IDUAR que se trata de que vayan trabajadoras sociales a hablar con las personas y tratar de desestimar la toma. Las trabajadoras sociales del IDUAR en la anterior gestión, pues esto fue a fines de año, antes del 10, digamos unos días antes del 10. Después de las primarias. Quisieron hacer lo que hacían siempre y no se lo permitieron. En el IDUAR no les permitieron que vayan, que apliquen el protocolo de intervención que se hace cuando hay una toma. Pero bueno, eso también es materia de la investigación que está haciendo la justicia, porque bueno, lógicamente no fueron tomas espontáneas. Pues si bien recuperamos la conducción, se pudo levantar la advocación, todavía ellos están ahí adentro. Hoy no se animaron a venir. Hicieron un montón de artimañas, pusieron precios a sus manos también, quiero que lo sepan. Y sin embargo, ante tantos obstáculos que todos los días vamos saltando, esta vez, otra vez no pudieron. Hoy intentaron que esta jura no se haga, pero otra vez les ganamos, compañeros y compañeras. Sí, Liz, le mandamos una carta documento para que ratifique o rectifique lo dicho del viernes 13 en la jura de los consejeros que asumían en el Consejo Escolar, donde dijo que había consejeros que habían puesto precio a sus manos, por la cual en ese lugar no estaban. Y la razón por la cual nosotros, cinco consejeros, no estuvimos es porque hay una funcionaria, una consejera escolar que no puede estar ahí, que el cuerpo tiene la obligación y la responsabilidad, como dice el artículo 172 de la ley 13.668, que no puede asumir. Y el cuerpo tiene la obligación de apartarla del cuerpo. Esa es la razón por la cual no estuvimos nosotros. Ahora, si ella tiene algún tipo de prueba, indicio, video, chat, audio, testimonio, que indique en lo contrario, que le pidieron plata para que asistiera y no asistió por esa razón,
bueno, ella tiene que ir a la fiscalía y no tomar un micrófono y denunciarlo penalmente. Ella como funcionaria tiene esa obligación y esa responsabilidad, según lo que dice el artículo 283, el 247 del Código Penal, Procesal Penal y de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, incumplimiento de deberes de funcionario público ante el conocimiento de un delito. Exactamente, o abuso de poder. Cualquiera de los dos, de las dos causas. Entonces yo lo que le pedí es que ratifique o rectifique. A ver, ¿quién es? Porque está dentro de esos consejeros, estoy yo, estaba manchando mi buen nombre y honor. Yo ese día presenté, el día de la sesión preparatoria, presenté ahí el papel de la documentación de reincidencia, que yo no tengo ningún tipo de antecedente, que creo que también todos los funcionarios deberían de presentar, y que no tiene ningún tipo de problema con la justicia, y aquello que lo tenga que dé un paso al costado, tan simple y tan claro como eso, sobre todo en la educación, ¿no? ¿Respondió la carta de documento? Hasta el momento que yo sepa, no, todavía no. ¿Usted se reunió con Mariel Fernández desde la victoria del 27 de octubre hasta el momento previo a la asunción? No, nos hemos reunido. Ella ha declarado públicamente que yo soy de Cambiemos, que yo soy esto, que yo soy siempre el pro funcional a Cambiemos. Sin embargo, yo he participado siempre en la interna del peronismo, soy congresal del partido, fui electo consejero escolar por el peronismo, fui candidato a intendente por el peronismo este año. Yo no me he ido del partido, yo he tenido una coherencia, no todos tienen esa coherencia. El espacio donde ella está y donde ella articula y donde ella milita en el 2017 fue la responsable o fue funcional a Cambiemos para que Cristina Fernández de Kirchner perdiera, o sea, el peronismo perdiera en la provincia de Buenos Aires. Así que hay cosas que no resisten análisis. Ella de funcionario tiene a Fabián Ferraro, que fue en la lista de diputados de Cambiemos. O sea, quien es funcional o quien toma funcionarios que fue en otro distrito o candidatos o dirigentes de Cambiemos, ella. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo continúa esto? ¿Ustedes van a esperar la respuesta de la carta de documento y en el caso de que no llegue respuesta, qué es lo que van a hacer? No. A ver, primero, eso no tiene nada que ver con el funcionamiento del Consejo Escolar. Lo que nosotros estamos pidiendo es el apartamiento de la consejera, tiene que asumir. Estamos hablando de Cecilia Parente. De Cecilia Parente, quien lo precede. Y quien lo precede es Ezequiel Wenzel, y si es género de paridad sería Claudia Cabral, quien estaría asumiendo. Estamos apelando a la Dirección General de Consejos Escolares para que tome carta en el asunto, desconociendo la autoridad de esa sesión, porque no puede estar presente, no debía y no tiene que estar presente esta funcionaria, en la cual la justicia le endilga estas causas penales de pleno casi todo conocimiento, ¿no? Entonces, así continúa. Nosotros no es que no damos quórum o no vamos a la sesión porque queremos. Es que hay una consejera que nosotros decimos que no tiene que estar. ¿Por qué lo decimos? Porque la ley nos protege, porque la ley nos ampara y nosotros estamos a derecho. Nosotros queremos que se cumpla con la ley, nosotros queremos que se cumpla con la normativa. Entendemos y comprendemos, como yo lo dije en ese mismo momento, y no pongo en tela de juicio su principio de inocencia, no pongo en tela de juicio su credibilidad. Lo que sí digo es que tenemos que cumplir con la ley. Y la ley dice que en cuanto a la ley de consejo escolar y la ley de educación, dice que ningún funcionario o consejero puede asumir si tiene proceso penal elevado a juicio. En este caso, la consejera tiene, no solamente tiene un pedido de juicio oral, sino que está en libertad bajo caución real, bajo previo pago de una fianza. Entonces, esto es lo que debemos de explicarle. Porque si nosotros vamos a la sesión, estamos convalidando un ilícito. Ramón, por último, si siguen este camino, ¿el Consejo Escolar va a estar paralizado y existe la posibilidad de una nueva vocación? El Consejo Escolar, lo único que debe hacer el cuerpo de los otros cuatro consejeros que están habilitados para ejercer la función, es que se tienen que poner a derecho, tienen que obedecer las leyes, nada más, no otra cosa. Nosotros, si asistimos, nos cabe una denuncia penal, la 283, incumplimiento de deberes de funcionario público, porque no estamos ejerciendo para que se cumpla la ley. Esa es la razón por la cual estamos yendo. No es que no vamos a una sesión por capricho,
por postura, por ambiciones personales. No se está cumpliendo con la ley. Y la ley dice que la consejera no puede estar en el cargo. Simplemente y sencillamente eso. Como decimos, no cuestionamos absolutamente nada. Decimos, señora consejera, póngase a derecho. La ley dice que usted no puede estar. No solo el presupuesto, sino la emergencia, son muchas cláusulas que necesitamos más tiempo para mirarlo, y me parece que es el ejercicio democrático de este consejo, que es de verdad discutir, llevar a cabo intercambios, propuestas. Nosotros dijimos en la campaña y cuando asumimos que el cuerpo legislativo tiene que ser un cuerpo que no sea una escribanía, que sea vivo, que discuta, que converse, que intercambie. Y la verdad es que en eso no dio los tiempos, por eso es el pedido del pasar a cuarto intermedio y poder discutirlos más profundamente en las comisiones, que no es lo que pudimos hacer estos días. Sabemos que el presupuesto es una herramienta que el Ejecutivo necesita para poder justamente ejecutar las acciones, digamos. Y en esto, si el Ejecutivo nos pide, realizaron el presupuesto en el mismo esfuerzo desde el 10 de diciembre hasta ahora junto con las otras actividades, el cuerpo legislativo quiere acompañar para que el Ejecutivo tenga las herramientas para poder trabajar. Si el Ejecutivo hizo ese esfuerzo, nosotros también vamos a hacer el esfuerzo analizando para ver cómo poder otorgar las herramientas al Ejecutivo para que pueda trabajar. Y eso es el presupuesto. La verdad es que incluso dentro del bloque nosotros fuimos discutiendo distintas situaciones en relación a la emergencia propuesta, que también las conversamos con el Ejecutivo, así que ya tenemos elaboradas algunos puntos, algunos articulados donde nosotros vamos a votar con modificaciones, y es lo que vamos a discutir en la comisión. Me parece que más allá de las declaraciones del concejal Mirko, es una tarea y es algo que ya veníamos conversando nosotros en el bloque del Frente de Todos. Bueno, hay algunas cosas con la emergencia que tiene que ver con los tiempos. La verdad es que nosotros no consideramos que los tiempos de la emergencia tengan que ser durante todo el año, porque al revés, porque apostamos a que este sea un ejecutivo que pueda en un momento salir de la emergencia. La emergencia tiene que ver con el estado en el que el municipio está, y que necesita superar tiempos administrativos para poder hacer cosas más veloces. Pero también entendemos que no se puede gestionar, ni el Ejecutivo tiene intenciones de trabajar eternamente con emergencia. Así que una de las situaciones tiene que ver con limitar, y hay algunas otras situaciones de la emergencia que nosotros incluso estamos discutiendo del bloque, que son las propuestas que vamos a presentar mañana para modificar. Las emergencias tienen muchos puntos, ¿no? La emergencia económica, la emergencia financiera, la emergencia de hábitat, la emergencia sanitaria. Es real que el municipio necesita una inyección ejecutiva rápida, ¿no? Digo, los vecinos y las vecinas de Moreno a veces no pueden esperar los tiempos administrativos que sin la emergencia son imposibles de sacarla. Digo, lo veo, no sé, en salud, que tener la emergencia sanitaria nos permite cosas como, por ejemplo, estamos ante una epidemia de sarampión. Bueno, necesitamos destrabar los mecanismos burocráticos para no solamente tener más vacunas, poder destinar mayor presupuesto para tener más horas, para aumentar la cantidad de postas. Y eso requiere una celeridad que si no es una emergencia no se puede dar. Pero después hay que discutir cada uno de los puntos. Sí, se pasa para mañana a las 14 horas en labor parlamentaria. Vamos a tratar de trabajo en comisión de unificar un criterio que sea favorable para el Ejecutivo y para el pueblo de Moreno. Sí, ¿qué temas se iban a tratar en la emergencia? El primer punto era el tema del presupuesto, que seguirá siendo, se tratará mañana, y en el segundo punto me parece que un proyecto de ordenanza de emergencia que no tendría que haber llegado a este cuerpo tal cual está, porque delega muchas facultades al Poder Ejecutivo, o sea, a la compañera intendente. Me parece que es un error grave, un error muy grave, querer poner una mochila tan pesada en los hombros de una intendenta que ha generado esperanza en el pueblo de Moreno. Así que, por eso, en lo particular, no lo acompaño, y junto al bloque hemos decidido, combinando con los otros bloques,
de pasar un cuarto intermedio esta mañana para que se constituyan las comisiones y puedan trabajar. Reitero, me parece muy peligroso para todo el pueblo de Moreno delegar facultades tan amplias a un poder ejecutivo que va a necesitar de consenso, de vínculos, de diálogo. Me parece que no es el camino. Los superpoderes, creo que los superpoderes son para los personajes de televisión. Creo que la política es generar vínculos, diálogo, consenso, asumir responsabilidades y actuar en concordancia. ¿Usted cree que están haciendo política o qué? Mire, en delegar superpoderes de la manera que pretendía esta ordenanza, lo único que le faltaba decir es, bueno, cerremos el Consejo Deliberante.